La mañana comienza ajetreada para los trabajadores y vecinos de la cooperativa agropecuaria Sabino Pupo Milán, en Las Lajas, Consejo Popular Mantilla, Arroyo Naranjo. Donar sangre hoy contribuye al enfrentamiento a la COVID-19 y otras enfermedades. Aporte necesario para nuestro país. Bueno, la opinión que yo tengo sobre las donaciones de sangre, que nos sirve para salvar vidas humanas y para contribuir con la patria del socialismo. En este momento nos enfrascamos en dar el paso al frente. El destacamento que está constituido aquí de hace más de 20 años, con el fin de aliviar un poco la situación de la pandemia, y contribuimos nosotros con la sangre, porque como destacamento que nos formamos, para dar el paso al frente en este minuto tan importante y tan crucial que tiene el país. La población ha dado su respuesta como es costumbre, y ya hasta este momento, que es temprano, tenemos más de 50 donaciones de sangre. Todo estaba bien coordinado desde hace muchos días. Esto no es un banco que se prepara en un día, no es un banco que se improvisa. Esto es un banco que lleva varios días de trabajo, de reuniones, de encuentros, donde cada presidente del CDR hace su trabajo con su población, moviliza, convoca, compromete a los donantes, y por supuesto que ahí está la dirección de salud, nuestra posta médica, también trabajando para lograr que este resultado se logre como estamos deseando.